Ahí apliqué. Ah, esa. Es así como de los... Pues aquí todo bien, aquí no ha pasado nada, la neta. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos sanos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas y con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Ya no gastes el cuarto. Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Esperen próximamente el dueto de Marlene con el Yaki de Felices los Cuatro. Yo te voy a enseñar a bailar reggaetón. ¿Ya sabes, sí, bailar reggaetón? No, a ver. Ah, está bien fácil. Okay. No te pares. Ah, yo pensaba que sí. No necesitas parar. Ah, ah, venga, chiquita, venga. Ay, entonces ya sabías, ¿verdad? Ah. ¿Cómo, cómo? No, mira, chocolate. No, es que te iba a pegar una nalgada, eso es parte del baile, ¿no? Pero yo ya estaba listo acá, para la chócala, nalgada. Chócala. Yo estaba listo para el perreo y... No, 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 mira. Tres dedos. Ok. ¿Tres dedos? Y ya, ahí en ese momento. Así nomás. Se está tres dedos, así se baila el reggaetón, no tres dedos. ¿Eh? No, eso le llamo yo el pasito del perrito mojado, ¿no? Esa onda es como... ¿Por qué perrito mojado? Pues sí, como que se sacude, así como que... Oye, pero lo que... Marlene, saca los dotes de bailarina que tienes. No, no, pero es que no. No puedo perrear. Mis dotes de bailarina pudiera hacer otra cosa con esa canción. Oh. Sí, sí, es que si estás haciendo así ahora, pues ya entiendo. Pero bueno. Después, o sea, después... Pero fíjate que ese paso del perrito... Se puede quedar, ¿eh? Se puede quedar, es el del perrito mojado. En vez de tres perritos mojados. ¿Te sabes el paso del perrito mojado? ¿Cómo es el paso del perrito mojado? Tres deditos y sacude la colita, chica. ¡Eso! ¡Au! ¡Venga! Está buena esa, está buena esa. Ok, entonces ya tenemos un paso nuevo, muchachos. Producción, ya tenemos un paso nuevo. ¿Te sabes el de beso corazón? No, ¿cómo es? Oh, a ver, permíteme. Debes de tener alguna canción de salsa que te guste. Ajá. ¿Cómo cuál? Ah. Pero tienes que cantarla, ¿eh? Si no, no. Yo voy a ser la modelo de atrás que lo intenta hacer. Mira, mientras tú haces el del beso, corazón, yo voy a hacer el del perrito mojado. Súbele. Ahí va. Súbele, fíjate, bájale, súbele. Pero fíjate nomás cómo me muevo, ¿eh? Dale. A ver. Fíjate. Uno, dos. Ay, no. ¿Qué tal? A ver tú. A ver, va. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? Es que con esa canción como que no sales, ¿y sabes cómo? Ay, es que... No, ahorita te la enseño bien con otra guapachosa. Okay. Es beso, corazón. Pero me va a parar, ¿eh? Si no, no. Es que imagínate que estoy bailando yo acá, mis pasitos duranguenses, y de repente... Ah, ya. ¿Ves? Ay, ¿ves? A ver, que sí, sí se entiende, así sí se entiende. El otro estaba a la mitad. Es que tiene que ser algo así, tiene que ser... Ay, yo creo que la próxima vez del picnic podemos hacer algo así como...
picnic dance, una cosa así, como que ahí. Mira, sí, no sé, me agrada. Y podemos, voy a ponerme a practicar la clase de banda, porque ya vi que sí, me hace falta que... Casi me senté como títere. Podemos implementar, podemos ahí también inclusive, ¿cómo se dice? Inventar nuevos pasos de baile. Como ya el perrito mojado. También, no sé. Perrito mojado, que no se me olvide eso del perrito mojado. Podemos inventar muchas cosas, la verdad. ¿Tú qué opinas? Bien, bien, me gusta tu idea. Además es que... Nos va a servir de cardio. Sí. Por ejemplo, yo hoy que estaba barriendo y trapeando en mi casa, fue lo que dije, no voy a ir al gimnasio, entonces me pongo a barrer y trapear. Dale. Por ejemplo, eso funcionaba mucho, el barriendo y trapeando, cuando estaba la música duranguense, ¿te acuerdas? Sí. Funcionaba mucho el barriendo y trapeando. ¿Por qué? Nunca lo vi. Y la ponte una duranguense. Ay. Fíjate bien, agarras la escoba. Agarras el trapeador. ¿Y la exprimida en qué momento? ¿Perrito mojado?